sacre con ojel, quien ya un richiliguch chigüe, molteo chigüe, quitanuchig. Muy buen día a todos y todas, gracias por esta audiencia. Soy Aura Lolita Chávez Xixcaquic, Maya Quiché del Consejo de Pueblo Maya CPO en Guatemala. Somos mujeres que amamos la vida. Como pueblos nos hemos opuesto a la imposición de empresas transnacionales hidroeléctricas en nuestros territorios, pues el agua representa no solo un recurso hídrico, sino un elemento de vida según nuestra cosmovisión. Como mujeres mayas afirmamos que están atacando las venas de la madre tierra. Soy mujer maya que he sido criminalizada y sufrido amenazas de muerte. A la llegada de las hidroeléctricas, a las mujeres nos cambió totalmente la vida. Denuncio hoy que nosotras las mujeres indígenas, campesinas y rurales hemos sido desprotegidas por el Estado de Guatemala, pues hemos tenido dificultades para acceder a la justicia. Las mujeres indígenas necesitamos una atención especial por el Estado de Guatemala, una protección integral que nos permita seguir defendiendo nuestros derechos. Como mujeres, nuestras vidas constantemente están en riesgo porque estamos en la línea frontal del ataque. Generalmente las amenazas contra nosotras las mujeres incluyen amenazas de violaciones sexuales. No solo vivimos la criminalización directa, sino también cuando nuestros compañeros son detenidos, nos toca vivir las secuelas de la criminalización, pues nos quedamos a cargo de las familias ampliadas. Somos las que estamos luchando por la liberación de nuestros esposos, hijos o padres. Esto representa estigmatización, trato inhumano para nosotras.